Ministry of Justice of the Republic of Poland, honoring achievements for the democratization of life in Cuba, Minister of Justice of the Republic of Poland, awards Mr. Osvaldo Paja with the commemorative bronze medal of the Minister of Justice of the Republic of Poland, Jarosław Gowin, Warsaw, March 2020. This is also this bronze medal for you. With my congratulations. Gracias. Señor Osvaldo Paja Sardinas, presidente del Movimiento Cristiano de Liberación, Habana, Cuba. Estimado señor, la venidera visita en Cuba del Papa Benedicto XVI me ha inspirado a expresar a usted y a los activistas del Movimiento Cristiano de Liberación mis saludos y mis aseguramientos sobre mi incesante apoyo para vuestra actividad en pro del respeto a los derechos humanos y la construcción de la sociedad ciudadana en Cuba. Tengo la esperanza de que la visita del Papa va a contribuir a la unión no solo entre los creyentes, pero de toda la nación cubana. En el difícil proceso de llegar a la democracia, es de suma importancia el confiar, incluso el estar seguro de que la lucha que uno lleva a cabo va a dar el resultado esperado. Por esto, el apoyo de nuestro compatriota Juan Pablo II y la ayuda solidaria desde el exterior, que fueron brindados el movimiento de solidaridad, resultaron tan preciados. Incluso si el apoyo se limitaba al ánimo y gestos simbólicos, ha sido suficiente para animar nuestra esperanza y movilizarnos a la actividad. Me alegra de que este espíritu de combate y la determinación no lo abandonaron a usted ni a sus colegas. La historia de Polonia de mediados de los años 80, cuando en nuestra sociedad se extendió el marasmo y la resignación, muestra que incluso las duras experiencias del estado de guerra no son capaces de apagar totalmente la esperanza de la nación. Confío que a pesar de las persecuciones y vejaciones que sufre la oposición democrática en Cuba, ustedes van a alcanzar el éxito y van a entrar en el camino de la libertad y la democracia. Confío que pronto voy a poder encontrarme personalmente con usted en Libre Cuba. Quedo de usted con respeto, afirmado Lech Wałęsa. Gdańsk, el 13 de marzo del año 2012. Dla mnie wielka radość, że mogę dla Osvaldo przekazać te rzeczy. Para él es un momento muy conmovedor que puede dar a usted estas cosas. I jestem szczęśliwy, że mogę być w domu kogoś, kogo bardzo osobiście cenię za to, co robi dla Kuby. Y está muy alegre que puede estar en la casa de persona que hace tantas cosas para Cuba. Tantas buenas cosas para Cuba. Gracias. Muchas gracias. Traernos este reconocimiento, esta medalla del Estado, del pueblo polaco y esta carta de nuestro hermano de siempre, Lech Wałęsa. Dziękujemy za tę kartę i za ten list, za ten medal, za list człowieka, którego też podziwiamy, który dla nas ważny, jak Wałęsa. Él dice en su carta que a veces el apoyo solo fue simbólico. Quiero decirle, el apoyo de los polacos fue nuestra inspiración. Cuando nadie escuchaba, cuando nadie creía que de las sombras del comunismo pudiera salir la liberación, salió solidarnos. Kiedy nikt nie wierzył, że w czasach komunizmu może się coś zrobić takiego jak solidarność, tak naprawdę to nam się powstało z rodzin. I brotó por la fe de un pueblo. Como? Surgió por la fe de un pueblo.
wybuch, tak, dla francuskiego. El totalitarismo pudo confiscar todo, apropiarse de todo, pero no pudo apropiarse del alma humana. Totalitarismo puede zabrać wszystko, ale nie może zabrać duszy ludzkiej. Y eso nos inspiró. To nas zainspirowało. Después sufrimos con ustedes la derrota del golpe de Estado. Cierpiliśmy z wami w czasie na przykład stanu wojennego. El 13 de diciembre de 1981. Y vimos que volvieron a levantarse en la esperanza. Esa es la esperanza que nos anima a nosotros los cubanos. Creo que por ser hijos de Dios llevamos en el corazón la semilla de la liberación. Sabemos que sobre Cuba hay mucha confusión. Pero nosotros decimos, los cubanos tenemos derecho a los derechos porque somos hijos de Dios. Y no queremos ni aceptamos que nadie relativice nuestra libertad, esa libertad de los hijos de Dios que nadie puede quitarnos. Este mensaje de la Iglesia, del Estado y del pueblo polaco para nosotros es una inspiración y es también un impulso a seguir luchando por la libertad que ustedes conquistaron, que es la libertad a que aspiran todos los pueblos. Ta wiadomość, którą tutaj przywieźliście, a tronu polskiego jest dla nas inspiracją dla całego polskiego. La visita de Benedicto XVI la esperamos con el corazón abierto. Oczekujemy papieża Benedykta XVI z otwartym sercem. En medio de la represión. W klimacie również represji. La mayoría de nuestros hermanos ahora están presos para que no puedan ir a ver a Benedicto. Wielu z nas jest więźniami teraz i nie może pójść na spotkanie z papieżem. Pero la voz del Evangelio atraviesa las rejas, las paredes, las alambradas y llegará al corazón de nuestros hermanos que ahora están detenidos o en prisión. Ale głos Ewangelii jakby przekracza te wszystkie kraty, wszystkie mury i dociera również do tych, którzy są. Así la voz y la luz del Evangelio llegó al pueblo polaco cuando estaba totalmente en prisión, como está el pueblo de Cuba también en prisión. Gracias, hermanos polacos. Gracias, amigo Lech Walesa. Y sigan orando por nosotros y sigan con ese signo de la solidaridad, que es el gran signo de la liberación.